Fue en 2019 cuando recibimos la sorpresiva noticia de que una serie nueva del Hombre de Acero estaba en producción por parte de la CW. Más allá de la sorpresa que eso conllevó, las críticas por el título, por el protagonista, por la protagonista, por el traje y un sinnúmero de detalles más, esperamos la llegada de la serie. Estrenada el 23 de febrero de 2021, dado un justificado retraso debido a la pandemia del COVID-19, que aún nos aqueja, la serie sorprendió a propios y extraños por su argumento, efectos, actuaciones, pero sobre todo porque se siente el espíritu de Superman en ella. Hoy queremos hacer un análisis de lo bueno y lo malo de esta primera temporada, para que los que no la han visto se animen y los que ya la vieron la vuelvan a ver. Este es nuestro review de la primera temporada de Superman and Lois. Una de las quejas recurrentes al inicio de la participación de Tyler Hoechlin en la serie Supergirl fue el traje. Sin embargo, el showrunner Todd Helbing parece que notó la queja colectiva, así que ese fue uno de los primeros anuncios. Más allá de todos los memes y especulaciones sobre el traje, la producción nos sorprendió con una gran apuesta. Sin embargo, en cuanto a trajes, esa no fue la única sorpresa. Al inicio de la noticia, una de las dudas más grandes de los fans era cuán buena podría ser la interpretación de los actores principales, tanto Tyler Hoechlin como David Zitulok. Ambas habían sido puestas en duda por los fans, sobre todo la de Tyler debido a su nulo parecido al Hombre de Acero. Sin embargo, muchos estarán de acuerdo que en su época de Supergirl no lo hizo tan mal. Sorprendentemente para algunos, las actuaciones de los personajes principales y de otros personajes han sido estupendas. Se siente y se crea Tyler como Superman. Elizabeth se comporta grandemente como Lois y eso ha agradado a los fans. A ello le sumamos la maravillosa interpretación de Manuel Shuki como Lana Lang y la de Jordan Elsas como Jonathan Kent. Wole Park también merece una mención especial por The Stranger, personaje que evolucionó muy bien en la temporada. Lo mismo que Dylan Walsh como Sam Lane, totalmente creíble, y de Adam Reiner como el malvado de la serie. Las demás actuaciones, tanto de Indy Navarrete, Alex Garfin y de Eric Valdez, no son malas, ni mucho menos. Sin embargo, unas han sido más destacadas que otras por parte de los mismos fans. La historia parece sencilla. Según la descripción oficial de la serie, después de años de enfrentarse a supervillanos megalómanos, monstruos que causan estragos en Metrópolis e invasores alienígenas que intentan acabar con la raza humana, el superhéroe más famoso del mundo, también conocido como Clark Kent, y la periodista más famosa de los cómics, Lois Lane, se enfrentan cara a cara con uno de sus mayores desafíos: lidiar con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser padres que trabajan en la sociedad de hoy. Había muchas dudas en el ambiente sobre cómo sería ver a Superman como padre, si eso nos lideraría a historias sosas o donde Superman estuviera ausente. Pero no fue así. La historia gira en torno a Superman y su esposa, y sus hijos están apenas acostumbrándose a la idea de que su padre es el superhéroe más grande del universo. Esto nos devuelve a una de las encrucijadas históricas del Hombre de Acero. Su mayor debilidad es que los que más quiere salgan lastimados. ¿Y cómo lidiar contra eso? Se pensaba que esta serie, dado el título, sería una secuela en espíritu de la serie de los años 90, Lois and Clark. Pero dada la profundidad de la historia, vimos como eso está lejos de ser así. Esto es algo que sorprendió a propios y extraños desde un principio: los efectos especiales. Esta serie no parece ser una serie normal de la CW. Se nota el presupuesto y el cariño que se le ha metido a la serie para que Superman realmente se vea y se sienta extraordinario. Esto ha sido un gran acierto, sin duda alguna. Creemos que no ha habido serie ni película con tantos ni tan buenos efectos especiales como los ha tenido esta serie.
Volviendo a la historia, una de las cosas que han sido sorprendentes son los giros de la trama. Las identidades reales de The Stranger y de Morgan Edge han sido solo dos ejemplos, pero una serie de situaciones han sido sorprendentemente bien llevadas al punto de que logran sorprender a la audiencia. La fotografía es otra maravillosa y agradable sorpresa. Smallville, donde se llevan a cabo la mayoría de las cosas, parece ser un personaje más. Tomas amplias. No se siente a Superman ni a los demás personajes encajados o metidos en cuatro paredes donde filmaron. Hacen que todo cobre más vida. Como dijimos anteriormente, se nota que la serie se le ha puesto cariño y no parece ser una serie normal de la CW. Por lo que la forma en cómo se ha filmado y fotografiado la serie hace sentir que estamos frente a un producto extraordinario. No podemos olvidar tampoco la excelente música creada por Dan Romer, que logró meterle un alma maravillosa a toda la narrativa. Aunque fuimos claros anteriormente de que los efectos especiales son punto altísimo, sí es difícil obviar que a algunos les faltan. Efectos donde vemos a Superman flotando, se nota claramente que está colgando de cables, aunque no se vean. O algunos pequeños detalles visuales, aunque pequeños, que sí son evidentes. Sin embargo, son detalles que la mayoría perdonará. Tal vez el que menos se pueda perdonar es la interpretación de Jor-El por parte del actor Angus McFadden, conocido por haber sido parte de la película Braveheart y muchas más. Su interpretación no es fuerte, carente de profundidad y lejana, uno de los puntos bajos, muy bajos de la serie. Otra interpretación que no ha gustado mucho es la presentación de la Fortaleza de la Soledad. Aunque evidentemente está en el Ártico y se respeta ese canon de muchas décadas, no se entiende la forma que tiene. ¿Es una cueva? ¿No está un poco expuesta? Claramente no estaba muy bien definido cómo sería este importante elemento y se diseñó así. Otro punto bajo es la utilización de clichés, algunos de muy mal gusto, como la tan criticada utilización del color tipo sepia en la escena de México donde vemos ladrones de bancos en un lugar que se supone que es Mazatlán. Eso no cayó muy bien, dado que utilizó ese malgastado cliché de que estos lugares latinoamericanos se tienen que distinguir con ese tono de color. Quizá la queja más grande y seguida, y por mucho justa, es que la serie no se transmitió oficialmente en Latinoamérica. Los que tuvieron la posibilidad de verla ha sido porque tienen acceso al canal de DCW original en los Estados Unidos, o por el app oficial de DCW, o ya más recientemente por medio de HBO Max. Eso sin contar otro tipo de medios menos legales. Una queja bastante escuchada, ante todo en redes sociales, fue la distancia entre capítulos, especialmente entre el 5 y el 6, y la abrupta pausa entre el capítulo 13 y 14. Sabemos que mucho tiene que ver con el panorama actual del COVID-19, pero fue algo molesto. Y finalmente, la pregunta de preguntas. ¿Cómo encaja todo esto con el CW-verso actual? Y cuando nos referimos a todo esto,
queremos decir desde el tono hasta las historias. Porque esta parece estar varios años en el futuro respecto a Supergirl o The Flash. Incluso se quiso hacer una especie de aclaración de que estamos en el mismo universo con la traída del actor David Ramsey como John Deagle, que por cierto no realizó ningún aporte significativo en la trama de la historia. El nivel de la serie quedó muy alto. Creemos que es difícil superar en una segunda temporada lo logrado en esta. Sin embargo, no perdemos la esperanza de que los escritores y productores puedan al menos mantener el nivel. Pero es difícil. Otro aspecto preocupante será lo difícil de sacar historias buenas e interesantes, pues parece que han decidido tomar sus propias decisiones y sus historias sin basarse en nada creado anteriormente, excepto por utilizar personajes conocidos, obviamente. Recordemos que la serie Supergirl usurpó muchas historias de cómics que fueron creadas para Superman, pero fueron atribuidas a la Chica de Acero. En esta etapa lo que se espera es una muy buena segunda temporada, dado el camino que se trazó en estos últimos meses. Como dijimos anteriormente, parece difícil, pero sabemos que la producción realizará su mayor esfuerzo. Además, aunque solo se ha confirmado una segunda temporada, sabemos que por contrato esta serie nos va a acompañar por varios años más. Finalmente queremos destacar varios momentos maravillosos de la serie. Por ejemplo, los vuelos de Superman. Y una serie de rescate nunca antes vistos en ningún otro medio, lo cual fue un punto altísimo. No podemos olvidar que el capítulo piloto o inicial es sencillamente perfecto. Y que en esta serie pudimos ver gran cantidad de trajes diferentes de Superman, convirtiendo a Tyler Hoechlin en el primer actor en vestir tantos trajes. Por último, queremos mostrarles algunos comentarios que han puesto muchos de ustedes acerca de la serie.